El líder chiita Muqtada Sadr ganó las elecciones legislativas de Irak, se anunció el sábado tras un largo recuento. De acuerdo a los resultados definitivos de la votación del 12 de mayo, la inédita alianza entre el populista Sadr y los comunistas consiguió 54 escaños. Le sigue, con 47 diputados, la lista de los antiguos combatientes de las unidades Hajj al-Shaabi que lucharon contra el grupo yihadista Estado Islámico. Luego, con 42 escaños, aparece la del primer ministro saliente Haider al-Abadi. Muqtada Sadr es un clérigo de 44 años que se benefició de las manifestaciones anticorrupción en Irak. Ahora deberá aliarse con varias fuerzas para conseguir una mayoría y poder gobernar. Las elecciones fueron las primeras desde el anuncio de la victoria sobre el grupo yihadista Estado Islámico a finales de 2017. Estuvieron marcadas por una abstención récord y dieron lugar a la asamblea más fragmentada desde la primera votación multipartidista en 2005.